estamos en Alicante, en Ruta 13, con José de Landeville. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, van a hacer un concierto acústico como presentación de algunos de los temas de su nuevo disco. Bueno, antes de hablar de ese nuevo trabajo, vamos a hablar un poco de esos 10 años más o menos que han pasado entre Inmortal 2008 a este nuevo disco. ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Cómo se ha gestado este nuevo trabajo? Cuéntanos un poco, haznos un resumen. Bueno, pues hemos estado juntándonos, pero sin prisas y sin ningún objetivo así claro. Y poquito a poquito fueron saliendo temas, pero no, realmente no sabíamos si esto se iba a plasmar en un disco. Lo que pasa es que luego, bueno, fue la cosa avanzando, nos vimos con ganas otra vez, nos vimos con fuerza. Y bueno, han ido pasando los años, sobre todo hasta que encontramos un cantante como el que queríamos tener en el grupo. Y a partir de ahí es cuando ya decidimos que se iba a grabar un disco y lo aceleramos todo. Pero bueno, ha sido todo un proceso, digamos, lento. Un cantante, ahora hablaremos del disco un poquito más detenidamente, un cantante, como decía José, ¿de dónde sale? ¿Qué trayectoria ha tenido o es la primera banda así más o menos de cierto nivel? Pues sí, es muy curioso, pero lo que tú dices, es el primer grupo de cierto nivel. O sea, él tocaba la guitarra en grupos, pues, noveles, digamos, y sí que es verdad que empezó a, digamos, a desarrollar esta faceta de cantante, pero él a nivel particular y nadie lo sabíamos, porque él no había sido cantante ni ha sido en ningún grupo, es su primer grupo. Y bueno, cuando dijimos que queríamos, digamos que anunciamos públicamente que buscábamos un cantante, pues él vino, porque él es seguidor de siempre de nosotros, siempre estaba en los conciertos, en primera fila, todo. Y nos lo comentó. Entonces le hicimos una prueba y la verdad es que nos dejó muy sorprendidos porque no nos lo esperábamos. Porque a él lo conocíamos de siempre, de hacía 20 años. Y no sabíamos que tenía ese potencial y, bueno, esa voz realmente. Desde el silencio, el nuevo trabajo de Landeville, un disco que, aunque tiene todavía esos elementos folk, ¿no? Tiene violines, tiene flauta, tiene esa esencia, sobre todo mágica, creo que es el tema más representativo de lo que era Landeville antes, ¿no? Este es un disco más hard rockero, por decirlo de alguna forma. De hecho, hay canciones, ya lo he leído por ahí en reviews y demás, pero sí es cierto que hay mucha influencia de bandas españolas de finales de los 80, uno Sangre Azul, eso. Cualquier review la gente está nombrando, por ejemplo, Volveré, creo que es uno de los temas que más remarcan, pero también encuentro en coros y demás, además por el tono que tiene José en la voz, noto bastantes influencias de grupos como Júpiter, en ciertos estribillos, veo así ese regustillo de aquella época. ¿Por qué ese cambio de dirección? Y si me lo permites, casi te diría mágica sobra en este disco. O sea, no es que sobre una canción de un grupo, pero es la que más desentona de lo que es en global este nuevo trabajo, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que lo has dicho todo bastante claro. ¿Por qué el cambio? Pues porque realmente es lo que nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta el hard rock de los 80, o actual, pero de la escuela de los 80, ¿no? Y la verdad es que empezamos a componer sin...
no sé cómo decirte, sin un estilo, sin centrarnos en nada, o sea, en lo que nos apetecía componer, ¿no? Y por eso han salido canciones de ese estilo. Sí que es verdad que nos sorprende que casi todo el mundo nos nombra Sangre Azul. Nos gusta mucho ese grupo, pero no se ha hecho nada especial, ¿no? Pero sí, bueno, y es verdad, dices que Magia es la canción más folk. Yo creo que en este disco lo que hemos hecho es integrar un poco lo que es la flauta dentro de las canciones que nosotros queríamos hacer en esta etapa. No es que sobre el disco, sino que es el tema quizás más festero y es el tema que más recuerda aquello de Landivir, aunque sí es cierto que hay otras canciones, ¿no?, que tienen ese rebustillo. De hecho, Narci de Sauron colabora también. ¿Cómo ha sido esto? Es lo que te decía, no nos hemos puesto un cliché ni un corsé a la hora de componer, entonces sí que queríamos mantener la esencia folk porque es algo con lo que nosotros nos dimos a conocer, ¿no? Y hay una serie de seguidores pues que siguen a Landivir por eso, ¿no? Pero hemos querido hacer lo que nos apetecía. Entonces eso ha derivado en temas muy hard rockeros, que es lo que nos apetecía en este momento y realmente es lo que a nosotros siempre nos ha gustado, ¿no? Sí, bueno, Narci es un amigo mío personal de hace mucho tiempo y en general de todo el grupo y ha seguido mucho la trayectoria de estos años en que hemos estado parados, digamos. Y entonces muchas veces pues, cuando nos veíamos, ¿tenéis algo grabado tal? Sí. Escuchó ese tema y le gustó mucho y me propuso si podía colaborar. Me lo propuso él. Y bueno, le metió ahí un poquito más folk del que tenía el tema. Hicimos ahí algunos cambios, coros. Y sí, hemos intentado mantener la esencia folk en general. Sí que es verdad que hay canciones que no la tienen para nada, ¿no? Pero hay otras que sí. Y Magia es un tema que queríamos mantener. Queríamos meter un tema de estas características. Pues hombre, por lo que ha sido el grupo desde el primer momento y por la gente y porque también queremos seguir con esto. Yeah.
sangre, el más oscuro, Buscando el paraíso es más metalera. Sí, hay un poco de todo, por lo que te digo, porque es que no nos hemos puesto un corsé, hemos querido hacer, o sea, hemos hecho lo que nos apetecía en cada momento. Canciones que han quedado bien, que eran más heavy, pues más heavy, que eran más folk, más folk, que eran más rockeras, pues más rockeras, sin ningún problema, vamos. ¿Cuánto tiempo os ha llevado preparar este nuevo trabajo? A ver, pues lo que es trabajo en sí, ha sido, digamos, par de años, los dos últimos años, 2016, 2017 y la mitad del 2018. Pero es verdad que hay canciones que son del 2011. Versos perdidos, por ejemplo, la primera que se compuso, esa canción era del 2011, aunque luego se le han dado vueltas y se ha modificado, pero lo que es la composición se ha ido haciendo entre 2011 y 2016, digamos, y a partir del 16 se ha acelerado todo para grabar. 10 años sin hacer nada, ahora volvéis en 2018 con un nuevo trabajo. ¿La intención cuál es? ¿Intentar patearos los más aceleros posibles o no va la vida en ello de momento y queréis hacer promoción? ¿Cuál es la intención en estos momentos de Landevir? Pues la intención final es pasarlo bien y vivir otra vez la experiencia, que es lo que nos gusta. Patear escenarios por patear, no. Sinceramente no, porque no estamos en esa etapa de nuestra vida, ¿eh? Nosotros ya tenemos 40 años casi todos y no nos apetece el ir a la aventura. Sí que es verdad que nos gustaría patear cuanto más sitios mejor, pero siempre con algo detrás, o sea, no sé, alguna contratación, algún concierto chulo, que sepamos que podemos ofrecer una calidad, pero no ir por ir, ¿sabes? Entonces no tenemos una intención clara, es tocar en los máximos sitios posibles, pero sin agobios y sin obligaciones, ¿eh? Cuando surja algo interesante, ahí estaremos, cuando no, pues no. Y en cuanto a lo siguiente que viene ahora en el entorno de Landevir, aparte de intentar tocar en los máximos sitios posibles con esas, digamos, con esa idea que tenéis, ¿qué es lo siguiente para Landevir? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora lo que estamos es planificando o, digamos, trabajando sobre los conciertos, ¿sabes? Sobre poder estar en 5 o 6 ciudades españolas de una forma buena, intentar una buena sala con a lo mejor algún otro grupo también de nuestro nivel de popularidad. Y trabajar para intentar también entrar en festivales este verano, que es lo que también a un grupo le hace subir. Y poco más, poco más. Viendo
Pues hay alguna cosa que quieras decir a la gente de, que a los seguidores de Landevir, a la gente que está ahora en TNT viendo esta entrevista. Como se suele decir en eso de la radio, estamos en vídeo, tienes ese minuto de gloria que será para que intentes convencer a la gente de este nuevo trabajo desde el silencio de Landevir. Lo primero que quiero decir es que me alegro mucho de volver a estar contigo y con TNT, que hacéis una labor muy muy importante en el heavy nacional, la verdad es que es la verdad, tanto de promoción de bandas como de festivales, es espectacular lo que hacéis. Y bueno, pues a la gente que escuche el disco, simplemente que lo escuche donde quiera, está en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, y si les gusta, pues landevir.es, allí tiene la tienda online, y si lo compra, pues para nosotros es ya la leche, ¿no? Pero que lo escuche y que les gustará seguramente. Yo por mi parte decirle a la gente que si tenía una idea preconcebida sobre el sonido de Landevir, aunque hay esa esencia ahí, pero que se la borre, que escuche el disco, porque si te gusta el hard rock con aires ochenteros, con un sonido fresco, con ya solo desde el inicio, desde el primer tema, ya se deja ver lo que te vas a encontrar en el disco. Me parece un gran trabajo y darle la enhorabuena. Y a vosotros invitaros a que escuchéis desde el silencio. Ah, muchísimas gracias. Sí, eso es una cosa que no había dicho, que es un disco que sorprende a los que habían escuchado antes a la banda. Pues muchas gracias y mucha suerte. A ti. Sentir.